Una de las cosas que nos gustan mucho a los seres humanos es tener buena imagen, que se piense bien de nosotros, que la gente nos tenga por buenos. Aparecer como benefactor es algo que ha tentado a gente grande y chica, a poderosos y gente del común. Pero qué ironía, nos gusta más parecer buenos que ser buenos. Cuidamos más de la apariencia que de la realidad. O pareciera que nos interesa más lo que pueda opinar la gente, que muchas veces desconoce de qué está hablando, en contraste con lo que puede opinar Dios, que sí sabe cuando habla de nosotros. Y por esta razón, porque nos gusta aparecer como buenos, jugamos juegos mentales. Por ejemplo, nos gusta pensar que somos generosos cuando invitamos a otras personas. Pero Jesús nos dice, ten cuidado, porque si tú invitas a otras personas para que ellos te inviten a ti, no estás haciendo nada. Eso no es ser bueno. Ese es un negocio que estás haciendo. Y según esta óptica, viene a suceder que muchas de las cosas que nosotros hacemos son negocio. Negocio en el sentido de que tenemos la certeza de recibir una retribución. Cuando obramos una cosa buena esperando un agradecimiento, eso se parece mucho a un negocio, es una transacción. Cuando damos limosna o damos una donación esperando aplausos, publicidad, buena imagen corporativa, ese es un negocio. Eso no es hacer el bien. Jesús quiere que nosotros aprendamos a hacer bien el bien. Y una de las características es, para poder corregirnos de esa pésima maña de estar esperando una retribución y de convertir todo en una transacción, uno de los mejores ejercicios es este, que nosotros, cuando vayamos a hacer el bien, nos aseguremos que no pueda haber una contrapartida, que no pueda haber un pago, que no pueda haber una recompensa. Parece absurdo, pero es la manera de concentrarse en el bien que uno es, no en lo bueno que uno quiere aparecer. Y eso es lo que nos presenta el Evangelio de hoy. En el capítulo 12 de San, capítulo 14 de San Lucas. Eso es lo que nos está presentando. Este es el mensaje de Jesús, que nosotros invitemos y que hagamos el bien a pobres, a lisiados. Es un modo de hablar que quiere indicar, hay gente que no tiene con qué devolver el favor o el bien que tú les puedas hacer. Quizás ni siquiera con una mirada de agradecimiento. Pues en ellos puedes entrenarte para ser verdaderamente bueno. Y no se te olvide algo. Durante muchos, muchos años de tu vida, tú fuiste así con Dios. Dios te amó y derramó bienes abundantes sobre ti. Y quizás tú ni siquiera tenías una palabra de agradecimiento. Es tu turno ahora.